Hola, hoy vamos a hablar del tema 2, sobre la contaminación atmosférica y la lluvia ácida. Estaremos abordando todo lo que está relacionado con la composición de la atmósfera, los contaminantes atmosféricos, las fuentes contaminantes y los tipos de contaminación que existen. También profundizaremos en la lluvia ácida, sus principales fuentes, consecuencias y posibles medidas de prevención y mitigación. Y estaremos también revisando un poco lo que son las leyes y convenios internacionales y las normas vigentes en esa materia. ¿Cuál es la definición de contaminación atmosférica? Bueno, la presencia en el aire de materiales o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestias graves en las personas, animales, plantas y en bienes de cualquier naturaleza. Estos pueden encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Es importante que ustedes manejen las terminologías de que cuando se refieren a contaminantes sólidos se les dice desechos, a líquidos se les dice efluentes y gaseosos son emisiones. ¿Okay? Muchas veces esos términos se utilizan de manera incorrecta. Los contaminantes atmosféricos se conocen como óxidos de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, componentes orgánicos volátiles, como el metano, benceno, formaldehído, los clorofluorocarbonos, materias particuladas suspendidas, como el polvo, el hollín, el polen, asbesto y plomo, gotas de sustancias químicas líquidas, producto de la industria petrolera, okay, los plaguicidas, los bromofluorocarbonos, los oxidantes fotoquímicos, sustancias radiactivas, como el radón, el yodo, estroncio. Compuestos peligrosos, cantidades mínimas, que están en cantidades mínimas también, ¿no? El ruido es otro contaminante atmosférico. Existen ordenanzas municipales donde se regulan cuáles son los decibeles en ruido que deben, que es hasta dónde puede llegar el ruido. ¿Cómo está compuesta la atmósfera? Acuérdense que en el tema 1 vimos cómo estaba compuesto cada uno de los subsistemas del planeta y entre ellos el atmosférico. Entonces, parte de la estructura de todo el tema o de todo el curso les va a ir señalando o reforzando lo que vimos en el tema anterior. Entonces, la atmósfera terrestre es la capa gaseosa que rodea la Tierra. ¿Okay? Está compuesta por la tropósfera, estratosfera, ionósfera, mesósfera y exósfera. Y cuando hablamos de contaminación del aire, podemos ver que están los de la contaminación producto de actividades naturales, como los volcanes, las erupciones volcánicas, ¿okay? La vegetación, el polen o los compuestos orgánicos volátiles, la materia orgánica, gases, producto puede ser hasta de los mismos incendios, los hongos o las esporas también son de origen natural. Y en cuanto a las fuentes antropogénicas, estas se clasifican en fuentes fijas, ¿okay? O fuentes móviles. Por ejemplo, las chimeneas industriales, la quema de vegetación con fines agrícolas, o las plantas generadoras de energía o quemas de basura o de desechos, también son una fuente contaminante. En cuanto a las fuentes móviles, los vehículos automotores, trenes, barcos, aviones, también emiten unos gases que se han comprobado su nivel de contaminación que son elevadas, ¿no? Fíjense que en el uso de los combustibles para los motores se ha ido trabajando en algunas décadas. Al principio cambiaron un tipo de gasolina para otra, ahora creo que acaban de eliminar el uso del gasoil, porque es muy contaminante, y ahí la tendencia a que sea a combustible o que utilicen energía y sustituya los combustibles. ¿De qué se trata todo esto? Cuando ustedes conocen los gases o identifican que la actividad industrial y la actividad humana es generadora de contaminantes y está modificando ese equilibrio del sistema climático, entonces el trabajo de ustedes como profesionales es
sustituir aquellas sustancias contaminantes por otras. Para eso la investigación científica, y para eso ustedes se están formando, para que tengan la capacidad de creativa, ¿okay?, de sustituir algunas sustancias por otras menos contaminantes.